Buenas noches, ya estamos aquí hoy día lunes 12 de junio y es que el tiempo avanza, el tiempo corre. Noticias fresquecitas del deporte, Germán Pomares. Es que estoy psicoseada con el béisbol. Germán Pomares Ordóñez me acompaña hoy el licenciado Milton Lanuza para todos los comentarios del béisbol y por supuesto el campeonato departamental que se dio acá en esta liga en el Estadio Noel Gámez de softball, donde Milton Lanuza, brazo de oro, dice que él siempre le gana a la Trinidad. Bienvenido, licenciado. Gracias, bueno, buenas noches. 50% para Alfred Molina y Franklin Rodríguez, 50% 20. Para Norma Isabel Hernández y Milton 25. Lanuza Junior, 50% para los dos, 100% para ustedes. Ya vamos a arrancar. Y es que la cosa se ha puesto caliente en el Germán Pomares Ordóñez. Dice Milton Lanuza, o sea, ¿todavía piensa el licenciado Milton Lanuza que Estelí clasifica o no? Yo creo que sí. Pero ayer estuvimos en el estadio Rufo Marín y hace unos minutos estábamos ahí con parte de la directiva del equipo de béisbol y le comentaba sobre la cuadrilla, aumentar la cuadrilla para el estadio Rufo Marín. Un terreno resentido, cae una brisa y no se juega. Definitivamente, doña Norma, gracias, buenas noches. El campeonato de Germán Pomares está ya prácticamente en su etapa culminante. Faltan 8 partidos, 2 series para cada equipo. Solo 2 series nada más y se acaba. Por fin me está convenciendo el equipo de Estelí. ¡Ah! Me está convenciendo porque está en el lugar 9. Estamos en la posición 8. Sí, bueno, está en el lugar 9, pues. O sea, ¿Y por qué no decir 8 en vez de 9? Porque está en la posición número 8. Está Carazo con 32-28, Matagalpa 32-28 y Estelí con 32-28. Entonces, si lo pone a la inversa, tabla, a ver si ponemos la tabla de posición general. Si lo pone a la inversa, le da igual, pues. ¿Por qué? Pero. Porque están empatados, o sea, un día puede estar en un lugar y al siguiente día puede estar en el otro. Lo importante de esto... El día de hoy estamos en el puesto número 8, licenciado. Están en el lugar darle al César lo 9. Que es del César. ¿Por qué están en el lugar 8? Ya le digo, le explico. Ajá. Dice que en la Costa Caribe, a ver si nos ponemos las imágenes 44, de ahí, del Estelí se me dio a Somoto este fin de semana, y ahí pues tenemos las imágenes de Somoto Estelí, que... Por ahí estuvimos. Costa Caribe 44-18. Es correcto. Ya clasificado. Dantos, 42-18. Clasificado. Boer 40-19. Clasificado. León 37-22 en el cuarto. Es correcto. En el quinto San Fernando con 35-25. Correcto. En el sexto Frente Sur Rivas con 35-25. Séptimo. En el séptimo tenemos al equipo de Carazo con 32-28. En el octavo, Matagalpa con 32-28. No sé cuál es la tabla que tenés aquí. Es mi tabla particular. Tu tabla particular aquí, Milton. Estamos, Estelí está... O sea, Estelí, ¿por qué? Esa tabla creo que... Sí, yo sé cuál es esa tabla que tenés. Está mala. Porque aquí, en la última tabla ya fresquecita de hoy, 11 de junio ayer, Estelí está en el puesto número 8 con 32 juegos y 28 perdidos. Ah, Matagalpa, ¿cuánto ganado tiene? Empatado con Matagalpa con 32-28. Recordemos cómo salió la serie, Matagalpa-Estelí. Correcto. 2-2. Ajá. Entonces. Pero tengo entendido que por estadística te ponen en el lucha por el puesto número 12, correcto. Ahí está en esa lucha Jinotega y Granada, pero Jinotega, Estelí al día de hoy está en el puesto número 8. A ver. El orden de los factores. El orden de los factores. Pero en este caso ya le dieron al César lo que es del César. Estelí está en el lugar número 8 con 60 juegos jugados, 32 ganados, 28 perdidos, a 12 juegos del primer lugar. Matagalpa está empatado, pero ahí está la tabla, la posición general. Exactamente. Si usted se fija, Matagalpa y Chontales. Está en el puesto número 9. Matagalpa tiene Chontales, por ejemplo, tiene 31 ganados y 25 perdidos. Tiene menos juegos. ¿Por qué parece Chontales en el lugar 7? Porque con menos ganado. Porque si te fijas en los juegos jugados, tiene 56. Ah. Tiene menos juegos. Entonces, es correcto. Tiene, juegos jugados, tiene 56. Esa es la diferencia por la razón. Pues es por lo que Chontales está en el lugar número 7. Si usted revisa, Matagalpa, Carazo y Estelí están empatados con 32-28. Usted puede ubicar a Carazo en el lugar 7, en el lugar 8, ocupa a Matagalpa en el lugar 9 y pone a Estelí en el lugar 10. O. Pone a Carazo en el lugar 8
pone a Matagalpa en el lugar 9 y pone a Matagalpa a Estelí en el lugar 9 y pone a Carazo en el lugar 10. O lo hace a la inversa. Pone a Matagalpa en el 8, pone a Estelí en el 9. O sea, los tres equipos están empatados con 32 y 28. Atención, Franklin Rodríguez. Acá, Milton, estamos de acuerdo en una parte con eso que estás diciendo, pero creo que tiene que ver las estadísticas. Cuando te ponen un orden en una tabla, tiene que ver las estadísticas. Recordá que hay carreras permitidas, que hay ponches, que hay innings lanzados, carreras impulsadas. Cuando hay juego empatado, lo que se toma, cuando hay equipos empatados, lo que se toma como parámetro, de acuerdo a experiencia, las estadísticas de las carreras permitidas. Ese es un parámetro. Entonces creo que basándose en ese primer parámetro, porque es el primer parámetro para ubicarte en una posición. Sí, y lo otro es... Ahí tiene que ver eso. Y lo otro es que las series entre sí. Es correcto. O sea, que en este caso, Matagalpa ya jugó con Estelí. Carazo ya jugó con Estelí. Equipos empatados. Sí. Entonces creo que... Lo importante de esto, doña Norma, es que Estelí está en una buena posición. Estamos viendo que el equipo de Estelí está pues... está metido de lleno en la pelea, todavía no está clasificado, ¿verdad? El equipo de Granada tiene 28 juegos, Jinotega tiene 29, está peleando clasificación Granada y Jinotega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted analiza las series que faltan, el equipo de Estelí va con el equipo del Boer. Sí, Granada, no sé con quién va Granada. Yo andaba a la tabla, pero como cambié el teléfono, se me perdió las series que faltan. Ya te la damos. ¿Con quiénes le faltan? Pues ya te la damos, a los equipos. Lo que sí sé es que el equipo de Jinotega está metido ahí en la pelea. Inicialmente, para mí, Jinotega estaba en el lugar 13, no estaba en el lugar 12. En la hoja que yo le entregué en marzo a usted, Jinotega sale en la posición número 13. Y Granada en el 12. Y lo tenemos clasificado, Milton. Claro, no estaba clasificado en ese momento. Recuerde que el Estelí está en el lugar 11. No, lo pusiste vos como clasificado. Hay que ser honesto. Tengo que reconocer que me diste una tabla de posiciones, una hoja de clasificación. Sí. Y al equipo que no me clasificaba era Estelí. No, es que sigo manteniendo lo mismo. Ay, ¿por qué? Estelí. ¿Por qué? En esta etapa pasa en el lugar 11. Que es lo probable, ¿verdad? No estaría clasificando a la segunda. O sea, sí va a pasar a clasificar porque se hizo un anexo al reglamento. Claro, ¿verdad? Pero le están dando de cortesía, a dos equipos que pasen a la siguiente ronda. Pero si Estelí no queda, Estelí tiene que quedar del lugar 10 para abajo. Es correcto, entonces ahí no sería una tabla de cortesía. No, el 11 y el 12 son regalías. Es correcto, porque estamos claros que inicialmente se... Para que Estelí no se enrede, doña Norma, tiene que ganar mínimo 2-2 con el Boer y meterle 4 a... el equipo de Huaco el fin de semana, que el último fin de semana. Recordemos que Huaco ya está desvalijado, ya no tiene nada que hacer en este campeonato, pero de repente hay sorpresa. Por ejemplo, el equipo de Nueva Segovia le ganó 2 juegos al equipo de los Dantos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ellos ya juegan relajados y Estelí puede jugar presionado. La serie importante para Estelí, es este fin de semana, que es con el Boer. Por lo menos mínimo... Mira, tenemos que ganar 2. Si Estelí pierde 3, ¿verdad? Si Estelí pierde 3, doña Norma, se le puede complicar la cosa. Sí. Mira, ¿verdad? Granada, vamos a ver, Estelí le falta Boer y cierra con Boaco. Con Boaco. Granada, que es el equipo candidato a quedarse, Milton. Y ahí te voy a hacer una pregunta. Granada está, le falta con el Boer y Masaya, cierra fuertísimo. No, Granada ya jugó con Masaya este fin de semana. No, estas son las series restantes. No. Son las series restantes. Granada estaba con Masaya este fin de semana. Ok, tenemos una llamada. Entonces. Okay, tenés razón. A lo buenas. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. No tenemos retorno. Buenas noches. Ok, vuelve a marcar, amigo. Disculpe, se cortó la comunicación. Tenés toda la razón del mundo. Entonces, Granada estaba
Granada ya jugó con Masaya esta semana. Granada le salió 2-2. ¿Verdad? Correcto. Salió 2-2. Creo que le falta la Costa, creo. Lo que pasa es que no tengo la... Te lo doy, ya te lo doy ese dato. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, díganos. La verdad que el juego estuvo muy bien. ¿Perdón? La verdad que el juego estuvo muy bien. ¿Qué ¿El dice? Juego? Estuvo muy bien. Mi niña, te voy a pedir un gran favor, mi amor. Bájale tenemos un poquito problemas al volumen, con la comunicación. Bájale un poquito al volumen de tu tele y luego pues un poquito más alto porque no te escucho bien, mi amiga. ¿Cuál es la pregunta? Amigo, no escucho la pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Díganos. Granada le faltan los tantos. A Granada le faltan los tantos y la Costa. No. Soy el... Y te digo la señora anteriormente. Ah, Masaya, el Boer. Granada cierra. Sí, sí. Granada cierra. Granada cierra con sí. Más. Una preguntita. Ok, sí. Sí, algo rapidito, pues. Pues somos el norte. Sería bueno que clasificaran a 3 equipos de la zona, hermano, para darle batalla. Sí, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Yo creo. Porque primera vez, porque el año pasado los tres quedamos eliminados. Pero esta vez vamos a clasificar, hombre. Hay que echarle la vaca. En serio, ok, muchas gracias. Bueno, pues. Ok. Entonces aquí te tengo el detalle. Granada cierra efectivamente con la Costa Caribe, sigue con la Costa Caribe y cierra con el Boer. La tiene... Dura. Fea. La tiene dura. Vamos a una llamada. La tiene para la foto. Mira, ese es el nuevo ícono de... Buenas noches, díganos. ¿Cómo está, Milton? Mucho gusto. Hello. Hola, mi amigo. ¿Todo bien? Ese es el hombre que nos mide las costillas. Ese es el hombre que nos mide las costillas de la red. Adelante, díganos. Ahorita Estelí está en octavo lugar, ¿qué está? Está en octavo lugar, empatado con Carazo y con Matagalpa. Ya. Y ahora el jueves, pues, que le toca Estelí con el Boer y el viernes, y el sábado, y domingo. A partir del jueves, amigo. El jueves, Estelí viaja y se mide a las 6 de la tarde. En Managua. Por lo menos, Mínimo para que Estelí no se complique. Yo le doy 2-2. Tiene también que salir 2-2. Yo le doy 2-2. ¿Y vos cuánto le das? 3-1. 3-1, a favor. Normita, Omar de la Renta. Sí, mi amigo. Gracias, tenés tu boleto ganado, amigo. Hay boleto. Milton, yo voy 2-2 al Boer. ¿Y vos? 3-1. ¿A favor? Del Boer. Del Boer. Ahí está la. No, es que estoy a favor. No. 2-2, perdón. 2-2 al Boer, sí, o sea, le van a ganar los 4, entonces el Boer Estelí. Es que aquí hay 4 hombres contra una pobre mujer. No. Mentira, buenas noches, mentira, la persona que está en línea. Aló, buenas. Adelante. Aló. Díganos. Oye, Milton. Dígame. ¿Cuál crees que sería el número mágico del Estelí? El número mágico de Estelí son 4. Tiene 32 con 36 juegos. Pasa. Oh, bueno. Con 36 ese es el número para clasificar. Digamos, le faltan 8 juegos. Para mí, 2-2 con 3-1 con el Boer. 3-1 con el Boer. Y le va a ganar 3 juegos a Huaco. Hace 36. Y con eso Estelí pasa chimadito. Es correcto. Sí. Y te da el 36 que habías dicho. Yo tengo 36 desde antes que iniciara la campaña. Y si usted tengo guardado eso, vamos a presentarlo. Pero supóngase que tenga un margen de error como los que hacen las encuestas. Ajá. O sea, no va a pasar de 37 ni va a llegar a 38. Porque es correcto, hay que ser claro. Yo le puse que lo máximo que Estelí podía ganar en esta etapa son 36 juegos. Así lo digo el hombre. Si gana 37, van a 38, pero me acerqué un 98% a la... Bueno, pues tenés razón, falta todavía. Claro. Yo a la serie que viene, mis amigos, yo le doy 2-2 con el Boer. Considero que el año pasado el Boer de entrada barrió a Estelí, pero lo agarró así, suavecito de entrada. Suavecito como Laura ahora León. No. Buenas noches, la persona que está en línea, tenemos una llamada. Sí, buenas noches, díganos. ¿Con quién le toca ahora el Estelí esta semana? Con el Boer. Inicia serie el jueves en Managua a las 6 de la tarde. El viernes a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional. El sábado a las 2 de la tarde. El viernes aquí. Perdón, es que y como es serie de 4, los 4 juegos son de 9 innings. Sí. Inicia jueves en Managua a las 6 de la tarde. Viernes, aquí va a ser a las 6 de la tarde.
A la 1 bueno, lo pidieron. El calendario que se mantiene. Es que tiene que programarse de acuerdo al canal Viva Nicaragua, que es el que hace la transmisión. Entonces, el jueves a las 6 de la tarde. Aquí. En Managua. El viernes a la 1 de la tarde en Estelí. Así es. El sábado a las 6 de la tarde en Managua. Y el domingo. El sábado a las 6 de la tarde en Estelí y el domingo a las 10 de la mañana en Managua. Bueno, es correcto. Gracias. Se manejaba que es probable, están manejando todavía, de que podrían hacer un poquito más tarde el juego del sábado con Estelí, Boer, pero para mientras está marcado jueves a las 6 en Managua, viernes a la 1 de la tarde acá en Estelí, sábado a las 6 de la tarde. Acá en Estelí se maneja a las 6 de la tarde. Es por aspecto televisión, eso puede cambiar. Y a mí me gusta ese horario, ¿sabes por qué? Es correcto. Pero decían de que... Buenas noches a la persona, disculpen, ¿no? Buenas noches a la persona que tenemos en línea. A lo buenas. Adelante, buenas noches. ¿Cuánto sí. juega el Boer? ¿Perdón? Bueno, sorry for you, no te entiendo nada. Vamos, dice Franklin Rodríguez que vamos a un corte y que nosotros ya regresamos. Esperamos tu llamada. Joyería y Relojería Alondra. Vendemos, elaboramos y reparamos joyas de todo quilataje. Reparación y venta de relojes Casio, Citizen, Seiko Original.